español. Ahora en español. Que los cumpla. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Mameche y tía Laura. Feliz cumpleaños a ti. Sóplenle, sóplenle, sóplenle. Sóplale. Sóplale, sóplale, sóplale. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Vi que sí. Sí. Están dispuestos. Están dispuestos a amarse, a honrarse, a respetarse. Lo que les queda de vida, como se lo juraron hace 63 años. Sí. Están dispuestos a seguir educando a sus hijos, según la ley de Cristo y de su iglesia, como lo juraron hace 63 años. Así pues, ya que quieren renovar entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos. Yo te acepto. Yo te acepto. Nuevamente. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo. Y prometo. Amarte. Y respetarte. Como te lo prometí. Hace 63 años. Hace 63 años. Como mi esposo, como mi prometo, te prometo serte fiel, en lo próspero y en la adversidad, en la salud, en la salud y en la enfermedad, como te lo prometí, prometí hace 63 años. Señor, bendiga esta vida sagrada que comenzó hace 63 años. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mercedes, recibe este anillo, como signo, de mi amor, de amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Trinidad, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mercedes, recibe también estas arras. Son prendas de cuidado, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo, Mercedes, las recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar, como te lo prometí hace 63 años. Muy bien, felicidades.
unos santitos. Un aplauso bien fuerte. Párate ahí con ellos, corre. Recíbelas, sí. Guárdalas y después se las das. Quiroga, saludos para Quiroga. Pues ya estoy amarrado, en Quiroga también. Muñe, video. Ay, casi me caigo. Doña Meche, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me siento como de 15. Déjenlos. ¿No les hace la altura? No, fíjate que no. Hay que darle. Diga. Me pasé tan a gusto que no sé por qué Dios me ha dejado tanto. He disfrutado tanto mi familia desde las primeras nietas, que ya tienen 40 años, ahorita ya las bisnietas. Nietas. Ya 25 años las bisnietas. Todavía estos chiquitos, todavía. Tanto como está dejando de disfrutar toda la familia, que todavía bien cuerda, no se me apaga el foco. Se me apaga el foco. No, oigo, pero no se me apaga el foco. Y faltan muchos viajes más, doña Meche. Faltan muchos más. Ya sí, me falta llegar a los 100, pero así como estoy de cuerda. Bendice, Señor, estos anillos, este rosario, que sea paz y bendición en estos hijos tuyos, que les colme el Señor de su gracia, de su paz y de su bendición, este lazo de la promesa de dos que se hacen uno, en Jesucristo nuestro Señor, que todo lo puede vivir y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dentro de los anillos, por favor. Colócame el anillo este año y le va a decir, con este anillo, renuevo mis votos matrimoniales. Díganlo juntos, también muy lindo así, juntos conmigo. Con este anillo renovamos nuestros votos matrimoniales de hace 65 años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Colóquense pues el anillo, no se me vayan a echar para atrás. Eso, muy bien. Acérquense por favor las arras, por favor. Las sierras a su papá, sí, por favor. En la manito de él, usted va a decir, con estas arras renuevo mi compromiso de continuar velando por nuestro matrimonio. Las sierras en la mano de ella, le dice, yo las recibo las arras con el esfuerzo de 65 años, con la ayuda de Dios, en quien todo se puede, y en gratitud por lo que nos ha dado. Juntos digan amén. Amén. Muy bien. En sus 60, ¿no es cierto? Aquí hace 5 años, 60, y ahora 65, y los que se tiran.
El Señor nos oye y nos bendice. El Señor bendice este lazo, dos que se hacen uno, un hombre y una mujer, unidos en santo matrimonio hace 65 años. Por tu ministerio sacerdotal, fórmale de tu gracia, paz y bendición, para que sigan unidos en tu bondad, en tu paz, en tu misericordia. Dales a estos hijos tuyos la salud en su cuerpo y en su alma, y a los hijos que los acompañan hoy, que han engendrado para la vida, su familia, nietos, bisnietos, fórmales también de paz y bendición, para que sigan el camino del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, pues, ese aplauso grande. 65 años. Que bueno, que me siento muy feliz, que saludo a todo el mundo que está viendo, porque estoy en mi aniversario de 65 años de casada. Se me ha hecho como un minuto abajo del agua. Por eso les digo, soy muy feliz, tengo todos mis hijos, todos mis yernos, toda mi familia, mis nueras, mis bisnietos y tataranietos, sí. Sobrinos todos están conviviendo aquí conmigo. Mi sobrina de mi hermano, que es la única que está, ella es la única de mi hermano, el más chico, que ya se murió, pero vino a acompañarme. Estoy muy feliz con ella, con su hija Sonia, con su yerno, su esposo primo. Todos estamos muy contentos con toda mi familia. Los saludo desde aquí. Les mando muchos abrazos, gracias. A ver, don Trino, ya está grabando. ¿Qué quiere decir, don Trino? Bueno, pues muchas gracias. El Layo nos trajo a dar una vuelta acá por segunda vez a Calico. Y Dios nos dio licencia de venir, yo y mi esposa. Y estamos disfrutando de este paseo. Estamos pues muy relajados, se puede decir de esa manera, ¿verdad? Y esperamos regresar, si Dios nos da licencia. Es un pueblo muy bonito. Aquí estoy con mi esposa, mira, ella es muy buena para platicar y para, pues, para expresarse, se puede decir de esa manera, ¿verdad? Sí, doña Manche, ¿quiere decir algo usted? Y que dice que muchos saludos para sus sobrinas, San Quiroga, sus sobrinos, su familia, todos sus amigos que tiene, amigas y... pues todo el tipo de personas que la conocen, saludos. Saludos a todos los diálogos, según ella, y yo, aparte de su familia de ella, pues todos los Sánchez, los Barrigas, todo el tipo de familiares que tenemos allá en Quiroga. Están muy bien aquí, disfrutando de este paseo. Segunda vez que hemos regresado. Dice doña Mech que ya está borracha, pues tomó un tequila. Tanto sol. Ah, que de tanto sol, dice que ya se volvió borracha. Aquí al lado están los tambos del tequila, ¿eh? Ah, lo del Chavo del Ocho. Son los tambos del Ocho. Lo del Chavo del Ocho. ¿Sí está disfrutando, doña Mech, o no está disfrutando de este paseo? ¿Sí? A ver si no estiro la pata acá. A ver si no estiro la pata. Bueno, no sabemos dónde lo vamos a tirar, doña Mech, es aquí o sea allá, o no sabemos. Donde vamos a estirar la pata. Todavía nos falta ir con los burros. Ah, nos falta ir con los burros. O sea, va a ir el burro mayor. A ver, doña Meche, ¿quiere grabar? Está grabando, no me interrumpa. Un saludo. ¿Eh? No, no estoy hablando, está de lo que queda. ¿No? ¿Qué dice? Ah, que yo grabe lo que quiera, que ella está comiendo. Ah, oh, ok, que no ahorita, le interrumpa. Ahorita no puede hablar. Ah, bueno. Yo no tengo palabras. Ella no tiene palabras. A ver, si usted hable, ¿qué está? A ver, ¿cómo me conquistó? ¿Eh? A ver, dígame. ¿Cómo me conquistó, doña Meche? ¿Cómo me conquistó? Estamos esperando. Ya estamos listos para probar el pain aquí dentro de la casita de comercio. Todo es original, pura madera, todo. Hágale. ¿Cómo está, doña Meche? ¿Está bien? Doña Meche, ¿cómo está el pain? ¿Cómo está? ¿Cómo está el pain? Bueno. ¿Está bueno? Está bueno.
Ok. Sí, a ver, doña Meche está haciendo uno, vamos a ver cómo lo acecha. A ver, doña Meche, envuelva uno para mirarlo en el video, cómo los envuelve. Dos hojas. Están muy angostitas. Están las hojas, Sánchez. Miren, para que no se estén quejando, miren, 90 años casi, doña Meche, miren, todavía haciendo tamalitos. Sí, 90. 89 ya. ¿Sabes cómo salgan los tamales? Todos van a salir buenos. Doña Meche ya toda viejilla. México, mis hermanos. A ver. ¿Qué hubo? Ahí está. A ver, doña Meche. Va a salir haciendo sus buñuelitos. Buñuelitos. Está estirando los buñuelos, doña Meche, aquí igual que. Así como le enseñó a la muñeca. Los buñuelos. Con el ¿Cómo se llama ese, doña Meche? ¿Eh? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde lo pone? Nomás es un traste. ¿Pero cómo le dice usted? Yo me los ponía en la rodilla, no los ponía en esto, pero en este. Pero tú dices que este es un monigote. Un monigote. Con el monigote le dejo las tirados. Le echa poquita manteca a las manos para que no se le pegue. Para que no se pegue. Ya se vaya estirando poco a poquito. ¿A usted le gusta hablar en su cumpleaños? ¿Qué le gustaría decir a usted? ¿Qué quiero decir? Sí. Ah, porque estoy muy feliz, muy contenta que con todos mis hijos que vinieron a verme. Que qué bueno que ya salí este año. Y me dio licencia de estar aquí con todos ustedes y siento mucha alegría tenerlos aquí. Ajá. Y estar con todos. Me siento feliz porque mi Dios más. Dios me ha bendecido más de lo que merezco. Dios me ha dado tanto, mira, que todo. Todo tengo y nada me hace falta. Tengo harto amor de mis hijos, es lo principal. Y siento mucha tristeza de que. Pues ya llegué uno viejo y ya está aquí, que ya no se puede mover. Eso es lo que más me está. La estrés que está teniendo, yo creo. No, usted se recupera. Que no acepto estar aquí, llegar a lo viejo, y es difícil llegar a esto. Yo me sentía bien jaladora, decía que de aquí no salga, de aquí no pase. Mira, en un porracito que te des ya para acá, ya cambiaste de... Ya cambiaste de todo, ya todo se acabó. Todo se. Ya no puedes caminar, ya no puedes correr. Pero gracias a Dios que estamos bien y felices. Es lo principal. Y que usted es un caricuco. ¿Eh? Usted es un taricuco. ¿Sí? Y está bendecida, que a su edad todavía camina. Eso se me da. Sí. Y se mueve y está contenta. Y el año que viene. Y los planes para el año que viene, vamos a ir a la Rumorosa. Ay, pues el baño que viene, ¿verdad? Y que tiene su media naranja. Todo este año, ¿dónde vamos? Oiga, doña Meche. Y está bendecida que tiene a todos sus hijos y todos sus nietos. Lo principal, ¿verdad? Gracias a Dios. Que Dios me ha dado tanta. Pero en vez de no aceptar, dele gracias a Dios que la ha dejado llegar hasta esta edad, rodeada de todos sus hijos, nietos, bisnietos, todos los que la queremos. En vez de venerar, dele gracias a Dios, porque la han paseado mucho, sus hijos, sus yernos, su viejito, la ha paseado mucho, bendito sea Dios. Su viejito que tanto la quiere. Bueno, Trino, ¿sí? ¿Quiere decir a su familia cumpleaños, su aniversario, digo? Bueno, pues. La cámara. Siempre estoy viendo la cámara. Que hable. ¿Que hable yo? Sí. Que hable. ¿Usted no habla? Que no hable usted. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos mis hijos que nos vinieron a acompañar a este día de. ¿Cómo se dice? De mi 66 aniversario con mi esposa, que gracias a Dios todavía estamos juntos en las buenas y en las malas. Siempre hemos sabido resolver nuestros problemas. Como todo matrimonio tiene problemas, pero
no hay que, como luego dicen, no hay que tirar la toalla, todo por un lado y yo por otro, y entonces los hijos, los nietos, ¿qué va a pasar con ellos? Hay que estar siempre al cargo de la familia, no olvidarse de su familia, estar uno con sus hijos, disfrutarlo lo más que se pueda en este mundo, sobre todo a la generación que viene de mis nietos atrás. Yo los disfruto a todos, los disfruto a mis nietos, nietas, lo que tengo. Gracias a Dios, a todos mis hijos, que pues me falta uno, pero bueno, a lo mejor en otra ocasión puede venir también, y si Dios nos da licencia, y si no, pues lo que Dios diga. Y ¿qué más? Gracias, doña Meche, por aguantarme tanto. Tanto, por aguantarme tanto a mí. De tantos problemitas que tenemos, pero siempre los sabemos resolver, usted y yo. Ya llevamos algunos unos pares de guantes, pero ya los colgamos todos porque ya se acabó todo ese tipo de problemas. Los tenemos colgados ya. Y ahorita nomás puro esperando a la sacalaca. Pues a todos nos va a llegar. Eso que ni quedo, doña Meche, no se preocupe. Espera la vida. Aquí no vamos a quedar para semilla. Pero espera todo. Pues ya, yo le doy gracias a Dios de que todavía me dio licencia de estar aquí con todos mis hijos, con todos mis nietos. Le doy gracias a Dios porque ya llegamos a la quinta generación, ya tengo tataranieto. Y pues una bendición de Dios que ya Don Trino me ha aguantado tanto y yo lo he aguantado a él. Y así quisiera que todos mis hijos así se la lleven. Claro, hay problemas, siempre hay problemas, pero pues no hay que hacerlos tan grandes, hay que resolverlos y todos se van. Y los años ya se quedan atrás. Todo lo que pasa uno se queda atrás, ya lo nuevo viene y ahorita pues somos muy felices con todos. Que ya están viejos, ya todos sesentones ya. Y cuando estaba chiquillo decía, ¿cuándo salgo de aquí? Y ahorita quisiera que mejor tuvieran chiquitos y no grandotes. Pero yo que estuviera nueva para lidiarlos, yo soy de viejilla, pues no podía tenerlos chiquitos. Bueno, ahora a ellos les toca. Ya tengo todo, pues, nietos y nietas y yernos y nueras y todo. Yo quisiera que así todos aguantaran la carga y que no la vayan a tirar. Siempre estén firmes en lo que venga, en las buenas, en las malas, estar siempre no hay que aventar todo porque es difícil ya dejar toda la familia y ya quedarse uno solo, eso no va. Los niños son los que sufren y es muy bonito estar todos juntos en armonía, en quererse, no estar con problemas, es lo bonito. No estar, no, que yo quiero más que aquel, no, que yo quiero esa nuera, no, yo quiero aquella más y que ya me voy y que ya me meto con esta, con la otra, no, nada. Que haga cada quien su vida. Y es lo que le pido a Dios, que la hagan bonita, la hagan bien y todo. Eso es todo lo que yo quisiera. Estoy escuchando. No, pues yo le doy gracias a Dios por, pues más que nada por tener a todos mis hijos vivos. Yo soy la primera generación, mis hijos son la segunda. La tercera son los bisnietos, no, soy la primera, mis hijos la segunda, mis nietos la tercera, y mis bisnietos la cuarta generación, y el niño de Cate la quinta generación. ¿Qué más le pido a Dios? Que me ha concedido todo eso, que le he pedido siempre a Dios, que pues tenerlos a todos, toda mi familia viva, que no todos llegan a tener a sus hijos completos dentro de una familia grande. Es,
es bonito decirlo, pero también no es tan fácil, porque cuántas familias pues, se desintegran, sea porque entre hermanos, sea por lo que tú quieras, que porque me dijo aquel, o que me dijo el otro, que porque vino a fulano y vino y me dijo esto, y eso, quisiera que nunca pasara esto dentro de mis hijos, dentro de mis nueras, dentro de mis nietos, de mis bisnietos. Le doy gracias a Dios que me ha concedido todo esto en la vida. En aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora su juventud de rosa. Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí, ah, eternamente, pues me ha de separar de ti. Solo la muerte, amor como este, jamás ha de existir. Nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Gracias, Señor, que me diste una esposa, la cual yo siempre esperaba. Toda la dicha que en el mundo existe, me la dio cuando ansiosa me besaba. Y fue toda mía, dulce y loca, y sorbí la miel de la ambrosía de la uva madura de su boca. Gracias, Señor, porque me dio una dicha difícil de decir. Gracias, Señor, porque tú no tienes más nada que darme, ni yo tengo más nada que pedir. Por tanta dicha, por tantos años de felicidad, gracias, Señor. Que Dios te guarde para mí. Todos mis nietos y nietos y todos mis hijos y nueras y yernos y todo lo que tengo no alcanzo a decir. Que Dios los bendiga, los llene de bendiciones, les dé que se conformen con todas las bendiciones que Dios les da, porque nos está dando de más. Que Dios los bendiga. Yo me siento bendecida y con todo su bendición que me han hecho, me ha fortalecido. Ya se me acabaron las vacaciones, pronto regresé. ¿Qué más quiero? Bye.